Pepe Vera, bienvenido a Miel sobre hojuelas. Igualmente, un hombre alicantino, afincado en Monteagudo de las Salinas, en la provincia de Cuenca, un pueblo chiquitito, chiquitito. Yo no sé si llega a 200 habitantes. No, tiene unos 126 aproximadamente. Con medio mundo recorrido, no sé si decir empezando de la nada, porque yo creo que sí. O no, sea, no empecé de la nada. ¿De la nada? De la nada todo el mundo empezamos, porque nacemos... Eso es verdad. No, pero yo me refería más a que, o sea, tú te has tenido que hacer poco a poco, trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pasando cosas malas. También de te... todo, como la vida de Dios. Y un buen día el destino te llevó a Monteagudo, a Cuenca. Esa es la vida. Uno no sabe dónde nace, pero no dónde muere. Efectivamente. Y, pues mira, yo dentro de toda esta historia, porque al final sí que estábamos hablando antes de empezar el programa, bueno, restaurante El Romeral, restaurante sí, hotel. Hotel, el restaurante El Romeral, en Monteagudo de las Salinas, Cuenca. Y aparte, con la naturaleza tan buena que tenemos por ahí, uno se respira bien. Un oxígeno puro 100%. Y decía yo que, bueno, pues que te has tenido que hacer poco a poco y con mucho callo, mucho tesón, y has viajado por todas partes y al final te has sentado en Cuenca. Pues sí, las cosas de la vida, informaciones que uno tenía en su día, que no voy a decir aquí en televisión, y por eso está lo de la vida. Y lo estamos pasando mal, igual que todo el mundo, ¿verdad? Pues sí, lamentablemente 6 años. Bueno, yo soy de los que piensa que ya queda poco. Que esto tiene que salir. Pepe. La fe mueve montañas, es lo que yo digo. Totalmente de acuerdo. ¿Empezamos a cocinar? Empezamos a cocinar. Por favor. Y... ¿Me quiere enchufar usted esta sartén? Por la supuesto. La sartén o el fuego, por favor. Hoy tienes aquí un gran pinche, Pepe. Vamos a empezar con pechuga de pato. O como dicen los franceses, magret. Magret de pato. Magret de canar. Magret de canar. Uy. Que se pon, ¿sabes? Se trebon. Yo presumo de... Bueno, me gusta mucho la zona de Francia de las Landas. Y allí, pues, el magret de pato, el foie y todo eso es una de las cosas... El foie y otra cosa. El pato es un bocado exquisito. ¿Verdad? De luego. Y carpacho de salmón también. Sí, señor. Eso lo vamos a preparar en intermedio porque esto tarda mucho más en cocinar. Así bien. No se pierde el tiempo en el tiempo que tenemos aquí en televisión. ¿Y por qué estás haciendo estas rayitas a lo que es la grasa del pato? Para que se haga mucho mejor. Sí, sí, mucho mejor, dime. Que se haga mucho mejor y la grasa se derrita antes. Y al mismo tiempo no se encoge la grasa. Perdón, que voy a lavarme las manos. Lávatela. Y decía yo que, bueno, pues que Pepe acabó un buen día en Cuenca, pero ha viajado mucho. Y antes de llegar a Cuenca ha pasado una buena temporada en Suiza. Ahí tuviste... No, en Bélgica. En Bélgica, perdón. Sí. Ahí tuviste un casa Pepe. Y me imagino que ahí aprendiste muchas cosas y tuviste otras grandes vivencias. Hombre, pues es un país diferente, mentalidad diferente, te tienes que levantar a la gente por respeto, enseñarte el idioma, que es muy difícil hablar holandés, que los belgas le llaman flamenco, que es el mismo idioma, pero con la forma de expresar, de pronunciación es diferente. Háblalo tú, ir allí y decir... Sí, hablo perfectamente, no, pero lo hablo. Y mientras que comunico con la gente sin ningún problema. No, es que estoy acostumbrado al gas y es diferente. Claro. Ahora vamos... lo ponemos en marcha, vale. Sí. Eso ya está en marcha. Ahora vamos a hacer el carpaccio, por favor, un plato redondo o cuadrado, me da igual, pero llano. Llano, ¿lo sirve este? Pues sí. Vale, carpaccio de salmón. Pero antes de que empieces a hacer el carpaccio de salmón, vamos a recordar, si te parece, Pepe, los ingredientes de estas dos fantásticas propuestas y seguimos en Miel sobre hojuelas. El magret de pato, que lo vamos a hacer con manzana caramelizada. Y no melocotón caramelizado también. ¿Y melocotón también? Sí, señor. Qué bueno. Ahora vamos a sacar el corazón, para eso tenemos esta herramienta. Esta herramienta es fundamental. Hay que tener siempre en casa una herramienta de estas porque cuando la necesites conviene tenerla. Porque aquí está, si la tuviera, el corazón. Para afuera. Bueno, supongo que allí por la zona... Serás ya más que archiconocido, Pepe. Así, más que la Charito.
Más que la charita. Y como se dice vulgarmente. Ahora podemos... Espera, ponlo por aquí, si no se nos va. Es que estas son tan inteligentes que se apagará. Es que hay que poner un poquito de mantequilla en el corazón de la... ¿Ah, sí? De la manzana, sí. Esto es muy... Esto, por favor, la basura. ¿Y por qué no me lo como? Cómetelo, está, es sano. La hembra giga son muy, muy de esto, ¿verdad? No, también es de todo. La mantequilla normalmente la utilizan para cocinar y la margarina. Pero hay platos que son muy buenos la mantequilla, pero hay otros que no valen la mantequilla. Tienes que utilizar aceite. Pasa que no creo que tengan tan buenos aceites, ¿eh? Sí, porque se importa. Yo, mira, por ejemplo... Claro. Yo, por ejemplo, en Bélgica tenía más productos españoles que aquí en España. Y seguro que el aceite de aquí, de la región de Castilla-La Mancha. Sí, hay de Castilla-La Mancha. Hay de Andalucía, pero de Castilla-La Mancha muy buenos aceites. Y también muy buenos vinos. Y por aquella zona de Cuenca también, ahora que has dicho los vinos, tienen unos vinos... Excelentes. Excelentes. Bueno, por favor, me enchufas... Yo te enchufo lo que quieras. ¿Puedes bajar un poquito el fuego? Gracias. Oye, como buen alicantino que eres, ¿también llevas el arroz por bandera allá donde vas? Pues sí, yo sé preparar 52 diferentes paellas. Joder. ¿A tope lo pongo? No. Muy a fuego lento. Lento, ahora lo miraré yo porque cinco, no tengo vale. Costumbre. No te ahora se le echa azúcar. Mira que está buena una manzana caramelizada. Y cuando se le dé la vuelta se puede echar un poquitín de azúcar. Vale. El magret, que va viento en popa. No sé si te hace falta las pinzas para echar un vistazo, lo que quieras. No me gustan las pinzas. ¿Me puede dar cuchillo y cuchara, por favor? Lo que usted quiera. Mira que me gusta, las pechugas de pato o el magreo, como quieras. Como quieras, igual. ¿Dónde podemos tirar la grasa que no sea fría? Que sea salvo. Pero así churros, aquí mismo. Así churroscadito, es que eso me puede volver loco, Pepe. Pero cuando te digo loco, te digo loco o loco de atar, ¿eh? Es que hay que hacerlo ahora más lento, porque esto es lo que es la piel se queda crocante. Entonces no hay que, la piel se come también porque está buenísimo. Hombre, sí, está bueno. Al estar muy lenta. Y ahora bajito, bajito, ¿no? Sí. Y esto, un poquito más de fuego, por favor. Vale. Ahora vamos a preparar. Me gusta que me ordenen, ¿eh? Sí, sí, hombre, por supuesto. Cuando uno tiene un secretario, donde el patrón no manda marinero. El melocotón, por favor. Tu melocotón, sin favor. Gracias. Ahora mismo te digo. Es un hueco para tirar la piel. ¿Y estas recetas, Pepe, las has ido aprendiendo viendo allá donde has ido a parar o no, las has ido ingeniando tú? Hay recetas que me las he inventado yo, probando, cometiendo errores como toda la gente. Y luego al final pues sale probando pues una salsa muy buena. Qué bueno. Hay que experimentar en la vida. Desde luego que sí. No solamente en la cocina. En todo. Al final uno va creciendo con experiencias. Con errores. Con muchos errores, ¿eh? Y de los errores se aprende. Exactamente. Se aprende y tanto que se aprende. Ahora vamos a freír un poco con un poquito de mantequilla. Además, sí, con un poquito de mantequilla al melocotón. Con miel y luego azúcar y un poquito de agua. Oh. ¿Me permites? Melocotón tan bueno para eliminar líquidos, fíjate. Melocotón es de Fiesta Son concretamente, de la parte de Punciana, porque allí se adelanta la fruta de esta zona. Hay que consumir productos españoles sobre todo. Desde luego, estoy completamente de acuerdo. Además aquí en La Mancha, en la Castilla-La Mancha, tenemos unos huertos y unas frutas. Mira, aquí Juan, deliciosos. Juanjo es de la zona de la Puebla de Montalbán. Ah, la Puebla de Montalbán, lo conozco. ¿Cómo se llama esa frutería tan buena? No, me lo corto. La frutería está tan buena que hay cerca de la Puebla, en ese pueblecito que hay. Rielves. Oh, en Rielves tiene una fruta. Amigo Pepe. Deliciosa. Deliciosa. Eso también le da. Esto le damos caña poquito, también, ¿no? Sí, pero bueno, más lento. Al 4. Vale. Despacito. Ay. Esto lo voy a poner un poquito de canto para que se vea haciendo todos los lados.
porque el magre hay que comerlo rosado. Rosadito. Con un pelín de sangre, que está divino. Bueno, vamos a preparar ahora concretamente el salmón. Me parece estupendo. Y ya está. Lo importante es que estés a gusto. Estoy muy contento, como un pez en el agua. Salmón, que vamos a hacer carpacho de salmón. Carpacho de salmón. A ver si lleva mucho, ¿verdad? Yo lo vengo preparando muchos años. Y lo que está muy bueno es de trucha también, concretamente. De trucha salvaje, es una delicia. Esto ya está a tope, cuidado, que esto se nos puede ir de manos. No, no. Echa humo, pero no se quema. Sí, por poner un poquito más abajo. Un poquito más abajo, sí. Ahí. Porque en la carta de tu restaurante, además de estas dos propuestas que estamos viendo hoy en mis sobrejuelas, ¿con qué otras cosas nos sorprendes, Pepe? Pues puedo sorprender con muchas cosas, con pescados también. Por ejemplo, preparo lenguados del mar del norte con el estilo a la flamenca. ¿Cómo es eso? Eso es, fríe el lenguado con mantequilla, se salpimienta, siempre quitando la piel del lenguado, y luego se sirve con patatas fritas. Y en medio se le echa un poquito de perejil picado. La presentación es así. Qué cosa más buena, ¿eh? A mí el salmón es una de las cosas también que me chifla. Es un pescado muy sano, que es un pescado azul. Que tiene, siempre está recomendando omega 3. Pues esto tiene omega 3, es un pescado económico buenísimo, desde mi punto de vista. A mí me gustaría, Pepe, que contaras. Cuando yo decía que eres una persona que ha viajado mucho, es porque, bueno, cuando comenzaste como quien dice en un barco. Sí, comencé en un ferry, concretamente, que iba de Ostende a Dover. Ostende está en Bélgica y Dover, concretamente, está en Inglaterra. Y ahí vamos, 12 horas duraba la travesía. Bueno, realmente la travesía duraba 3 horas y media, pero la preparación de todo. No le dé la vuelta, que quiere que se haga bien colgante, por favor. Que usted diga, caballero. Y allí pues, empecé concretamente fregando platos, y cuando me enseñé el idioma, porque yo hablo, aparte del flamenco, hablo varios idiomas, francés entre uno de ellos, inglés, alemán, e italiano y español. Y gracias a los idiomas me dieron trabajo. Esto, el plato, por favor, aquí. Ahí está. Bueno, me voy a lavar las manos. ¿Cuántos idiomas has dicho que hablas? Creo que son 6. 6 idiomas, qué barbaridad. Bueno. ¿Todo en enciclopedia? No, todo me los he enseñado comunicándome con la gente. Es que al final, hombre, estoy trabajando menos con... el francés, que lo estudié de pequeño, y el latín. Al final, trabajando también de cara al público y gente de todo el mundo, o sabes hablar idiomas o... O te mueres. O estás perdido. ¿Y lo del ferry hace cuántos años...? ¿Cómo? ¿Hace cuántos años era lo del ferry? Lo del ferry hace ya 17 años. Que la empresa se fue, la empresa del gobierno se fue a la quiebra. La mía no. Y al irse a la quiebra, pues nos fueron todos a paro. Y al irme al paro, pues al poco tiempo vi una propaganda en un periódico y cogí y me metí en el restaurante, monté un restaurante español. Solamente productos españoles. Como tiene que ser, estarían los belgas como locos. Tenía un buen restaurante en Bélgica, mejor y mejor clientela que en España, lamentablemente. Bueno, es que también ahora es complicado, es que es complicado. La verdad es que estamos viviendo una época complicada. Oye, he visto que has añadido mantequilla al melocotón. Un pelín. No, está bien, está bien. Un pelín de mantequilla. ¿Y eso que estás picando, que es eneldo? Esto no, esto es hinojo. ¿Hinojo? Hinojo fresco, que lo cogí en Valencia el viernes. Porque aquí en mi tierra, donde yo vivo hoy en día, pues no hay. No porque hay. Hace mucho frío. Bueno, ahora le vamos a echar esto. Por favor, un limón. Un limón. Esto añora molida, que la he molido yo. Eso sí que es muy alicantino la añora, Sí. Es muy alicantino y es muy bueno para las paellas de pescado, sobre todo, y para preparar pescado, tanto el hinojo como la ñora. Ñora en polvo. Esto es la sal.
Sí. Sin sal. Entonces, un poquito de sal. Leñora en polvo al salmón, ¿eh? Es buenísimo. Probarlo algún día, además, pues después claro, cuando sí. Terminemos lo podéis probar. Mira, mira, una cara que se le ha puesto a Juanjo, fíjate. Mira, está con unas ganas de meterle mano al salmón que no puede más. Esto ya está casi preparado. No lo voy a terminar del todo para comerlo ahora después. Vale. Porque si no se pasa de limón y no vale. Vale. Normalmente son el limón en el plato unos 5 minutos, más o menos. Cuando ves que el salmón cambia un poquito de color, uh-huh. Es porque ya está para comer. Y ahí está. El verde, que le dé colorido. Verde que te quiero verde. Esto necesita un poquito más de... De caña, ¿no? Sí. Le damos caña. Todas las manzanas. Bien. Bien, pero es que da más fuego caña. Por un sitio que por otro. No le des más fuego, por favor. Vale. Solamente al melón. Y esto lo reservamos de momento. Esto lo reservamos. Esto, perdón, por aquí. Esto a la basura. Esto la galleta. Y tenemos el magret por un lado. El. Espérate, esto que se nos ha apagado. No pasa ahí. Nada. El melocotón se prepara muy rápido. Y qué olor más rico, ¿eh? Ahora cuando esté terminado con miel y azúcar está divino para la carne. Mmm. Limón. Medio limón soda. El limón lo vamos a utilizar para salmón, supongo. Sí. Esto lo vamos a echar un poquito más de azúcar a la manzana. Esto ya no hace falta. Restaurante El Romeral. Sí, sí. ¿Y el romeral por qué? Porque allí en la zona donde vivimos hay mucha cantidad de romero. Y entonces una zona muy bonita de plantas aromáticas como cantoso también. Saldorija, que allí, eso se llama en Alicante, y allí se llama mosquera. Uh-huh. Hay tomillo, hay muchas hierbas aromáticas. Espliego. Oh. Explico que mucha gente no sabe lo que le llama. ¿Cómo le llama una palabra en francés? ¿Al qué? Al espliego. No sé cómo. La banda, le llaman, que es en castellano, en español es espliego. Es una maravilla de plantas aromáticas y es una maravilla. Lo digo sinceramente, y el clima es precioso también. Y la naturaleza es maravillosa. Ahora le vamos a añadir un poquito de azúcar al melocotón que me dice. De hecho, yo, si queréis comprobarlo, no tenéis más que ir allí. Seguro que van a dormir fantásticamente. De maravilla. Les vas a dar de comer de miedo y van a pasar por un fin de semana, un puente. Y vais a ver unos sitios maravillosos. Y con gente agradable, que es lo más importante. Desde luego que sí. Ayer, concretamente, se vinieron de allí gente de Toledo y quedaron muy contentos. Como para no de quedar. Hecho, los tengo que llamar por teléfono para ver el programa cuando salga en televisión. Sí. Sí. Pues mira, ahora mismo te están viendo. Ahora mismo no, porque sí. Ahora mismo. Es una pena que no pueda avisar. No te preocupes que. Le dije que venía, ¿eh? Estarán perfectamente avisados y seguro que ahora te están viendo. Sí. Estarán disfrutando. Tienes razón. Claro que sí. Al final, esas son las satisfacciones. Bajo un poquito más, perdona. ¿Lo bajo? Un poquito más de volumen. ¿Subo o bajo? Bajo. Al final, por lo menos, esas son las satisfacciones también que tiene tu trabajo. Pues de esta gente que me has hablado de Toledo y que pues coges amistad y que disfrutan y que sí, porque saben apreciar lo bueno. Yo pienso que un cliente no hay que mirarlo como cliente. Esto lo tengo alto, ¿eh? Sí, un poquito. Y la gente hay que tratarlo como amigos, no como clientes. Correcto. Pues ¿cuántas amistades han hecho? Detrás de una barra. Muchas. Bueno, normalmente yo no estoy detrás de la barra. Estoy delante de la barra. Porque como estoy en la cocina, me coloco detrás de la barra cuando hago falta. Pero normalmente estoy bebiendo también con los clientes. Es que el papel. Y alternar. El papel, uno de los papeles importantes es el papel de relaciones públicas. Es casi tan vital como el de cocinar. ¿Sí? Correctamente eso sí. Las relaciones públicas es muy importante. Y ser ameno con la gente. Con la gente que es buena, por supuesto, porque yo pienso que la mayoría de personas son muy buenas. Mm. Hay un tanto por ciento muy pequeñito que pienso que no son mala gente.
gracias a Dios. En fin, aquí se está haciendo, como ven, la pechuga, la piel está para comérsela, que se comerá después. Ahí a fuego lento que se va haciendo, es una maravilla. Vale, tenemos que esperar un poquito, podemos seguir. ¿Me das una cuchara, por favor? Sí, sin favor. Es que vamos a echar la miel en el melocotón. La miel y el melocotón, qué combinación. Y generosos de miel, por lo que veo bien. Hay que ser generoso en todo, en los platos de comida. Porque estás en el sitio adecuado, Pepe. Yo critico muchos restaurantes que se quedan con el dinero y con la comida, y lo digo públicamente. Bueno, pero luego cada uno tiene su gusto también, Pepe. O sea, si, al final, para gustos, los colores. Para gustos, los colores, sí. Entonces, si hay gente que le gusta ese tipo de cocina, yo entre otros, pues yo disfruto igual con esto que con todo, ¿eh? Mientras cuando me lo meta la boca diga, oh, sí, este es un placer de la vida. Ahora, tienes un placer. La comida es un placer. Si tienes un placer de la vida, ya entonces cuando nos queda, digo, me entanga. Pues hoy con mi placer de la comida, lamentablemente no he podido casi comer por las prisas. Pero vamos a comer ahora. Ahora, por supuesto, que vamos a comer todos. Para eso lo están preparando, para comer. Ahora se tiene que evaporar un poquito esto. Esto es lo que subimos un poquito ahora, ¿no? Sí, pero poco. Vale. Y aquí a bajar un pelín. ¿Y esperar? Sí, ahora vamos a preparar que se vaya macerando concretamente el salmón. Vale. Y que esté bueno para comer. ¿Me pasa el aceite virgen extra, por favor? Fíjate, este en concreto. Este es Señorío de Quevedo. Aceite de virgen extra, este es ecológico, de Villanueva de los Infantes. He estado por esa zona también, porque yo he andado mucho en Castilla de la Mancha. Esto es una maravilla. Por causa de que soy cazador, he andado por toda Castilla de la Mancha. Amigo, pues lo que me gusta a mí, la caza. No cazar, porque yo no cazo. A mí pero elogio al cazador y me encanta comer la caza. Ya está. Que no hay que pasarse de grasa tampoco. El salmón es grasiento. Ahora hay que moverlo para que se vaya macerando y que el aceite se mezcle con el limón y con las especias que lleva. Concretamente, la ñora y el enojo. Eso es un bocado exquisito, ¿eh? Esto ahora después lo probaréis. Que como ha quedado, si queréis, pero se prepara después más. Hombre. Sin ningún no problema. No te quepa la menor duda. Tú ahora, cuando acabemos el programa, vas a empezar, Pepe, a ver a gente que se va acercando por aquí detrás y acercar. Y el salpón va a caer. Igual pues que, lo igual preparamos que, todo. Igual hay que traer otro. Esto ya está. El carpaccio de salmón, ¿verdad? Ya está preparado. Faltan unos 4 o 5 minutos para poderlo comer. El tiempo que necesitamos para terminar de rematar esta faena. Aquí está la salsa, como veis, para echarla encima del magret. Con el melocotón y tal cual. Sí, sí, tal cual. ¿Y tal cual, y luego el magret, aparte en láminas. ¿Tenemos ya el magret o hay que dejar de ser un poquito más? No, que se haga la sartén. Es que eso, o sea, hay que coger, partirlo y echarlo al plato directamente, para que no se enfríe. Vale, bueno, pues esperamos a que ese magret esté en perfectas condiciones. Mira la piel como la tiene ya. Tenemos el magret. El magret lo vamos a partir, pues emplatar y comer. Venga. Pepe, que me da algo. Y yo sé de... Mira, a Juanjo, le vamos a dar salmón, pero a este señor, este que va a enfocar aquí esa cámara, aquí, este señor. Sí. Este magre. Yo pienso que no, porque está más grueso que él. Y el cámara hay que alimentarlo mejor, que lleva más kilos. Eso es verdad, eso es verdad. Como no me quemo, me da igual. Mira ese color rosadito. Tiene un poquito de papel. Sí, de cocina. Pero por favor. Por favor. Mm. ¿Tú sabes lo que es volverse loco de alegría? Sobre el resto. Es que así la grasa no me pasa en los dedos. Mmm. Delicie. Merci, monsieur. Delicie, monsieur. Je suis très content. Merci beaucoup. Tus amigos de Arcos tienen buenos aceros también, ¿eh? Sí. Son muy buenos cuchillos. Yo, de hecho, los compro a ellos, tengo bastantes cuchillos de ellos. Y ahora, concretamente, un cocinero belga me ha encargado uno y lo he comprado de Arcos. Como tiene que ser. Por favor. ¿Y sin él?
Qué cosa más buena. Y esto ahí. Esto fuera. Un poquito de papel otra vez, que se ha manchado el plato aquí. Papel. Gracias. Bueno, vamos a emparejar el plato. Con esa manzana espectacular. Está, debe de estar delicioso. Ahora después lo probaremos. Ah, sí, suficiente. Coman saba. Saba bien, ¿eh? y el melocotón. Hola, la. Allí en Bélgica, Pepe, Pepe, tú eres la leche, Pepe. No, la leche no. Allí en Bélgica decían Pepe Hofardoma. Que no traduzco lo que es Hofardoma. Lo que viene a ser es un tío cojonudo. Muchas gracias, y tú también. Y el personal que veo aquí, de maravilla sois todos. Bueno, ya está emplatado, listo para comer. Oye, es un periquete la que hemos liado, ¿eh? Ese magre de pato, esa pechuga de pato con la manzana caramelizada, con el melocotón y la miel de la alcarria que hemos traído aquí. Que se puede aguantar. Y aceite. Y aceite de oliva de Villanueva de los Infantes. Y este carpacho de salmón, que en cuanto terminemos el programa va a pasar a mejor vida en... Yo pienso que los platos deben de ser sencillos y rápidos para la gente, para que comprenda y sepa cocinar un buen plato. Pues no sabes lo que te agradezco que hayas venido, Pepe. Muchas gracias, Alfonso. Te deseo lo mejor. Igualmente. Te deseo lo mejor. Y si puedo, me acercaré un día a verte. Yo te invito a comer. A ti, no solamente a ti, a ellos también. No, pero los tiempos que corren, vamos, pero pagamos. Como tiene que ser. Si pagué, mejor. Pues como tiene que ser, claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre. Nos vemos el próximo día en Miel sobre hojuelas. Hasta luego. Muchas gracias.